Serie A, décima fecha de la Copa Pilsen. Nacional Católica, el domingo 7 de abril a las 12 horas en el Estadio Atahualpa en Quito, asesor Pedro Jaramillo, comisario Robinson Viteri. Zona visitante General Noroccidental, dirigentes Palco VIP número 2. Precios, Palco 15, Tribuna 10, General 5, transmite EcuaTV. La reserva a las 9 horas 30, asesor Jaime Suárez. Liga de Quito, Barcelona, el domingo 7 de abril a las 11 horas 30 en el Estadio de Liga de Quito en Quito, comisario Antonio Revelo, no nombrado el asesor presidente. No, asesor de árbitros. ¿Y por qué no están hasta hoy? Liga Barcelona, el asesor es Jorge Orellano. Abogado Staff. Buenas noches. En primer lugar, felicitaciones por el triunfo de la selección. Gracias. En este tema, dado que se ha designado al árbitro Samuel Aro, recuerdo que el año pasado, siguiendo la reglamentación de Conmebol, se nos permitió solicitar. Nos permitió el requerimiento de un observador especial para árbitros, que era justamente el comité ejecutivo accedió a ese pedido a Barcelona, entonces queríamos requerir ese, solicitar un observador especial para árbitros para el partido del día domingo. Siguiendo observador especial de árbitros, no recuerdo. Me acuerdo, lo hicimos el partido, recuerdo el último partido del campeonato pasado, justamente solicitamos que fue un pedido que accedió el presidente Chiriboga, justamente para darle mayor transparencia y mayor seguridad a un partido que es muy importante, dos equipos que tienen trascendencia, un partido con trascendencia, y sería bueno tener esa posibilidad. Observador. Sí, Patricio. Observador. Me preocupan las palabras de Leonardo Sá. Para darle mayor transparencia, es decir, que el resto de partidos no tienen la transparencia suficiente. Es que ya antes se ha hecho. Y comienza diciendo que como se ha nombrado a Samuel Aro, señor presidente, al árbitro se lo respalda o no se lo respalda. No hay medias tintas. A ver, abogado, y la base legal, vuelvo a consultarle. Hay punto de orden. La verdad que no es el hecho de que a un partido se le va más trascendencia que otro. Hay partidos que por lo que representan, y siempre se toma eso en consideración, los antecedentes y todo lo demás. Hay un partido que juega Barcelona Liga, que para efectos de la presión que puede tener un árbitro es mayor, y siempre se considera ese tipo de circunstancias a efectos de el desarrollo normal de esta programación. Entonces, en base a eso estoy haciendo ese pedido, diciendo que no hay transparencia aquí o que no se toma en consideración a otros partidos o no se da la importancia adecuada a otros partidos. Simplemente esto es un partido que se enfrentan dos rivales que son rivales de consideración por lo que representa cada equipo, los rivales de cada equipo, y considero que si se puede dar mayor resguardo o mayor a efectos de que pueda desarrollarse con la mayor tranquilidad el caso del partido y el fair play puede reinar, bienvenido sea. A ver,
Señor presidente, insisto en la base legal del tema, más allá de otro tipo de discusión. Sí. Es que, Leonardo, no. O sea, observador especial de árbitro. Lo nombramos para el partido Barcelona Olmedo y se lo nombró al presidente de la comisión de árbitro. Recuerdo muy bien. El abogado Guillermo Santos. A ver, señor presidente. Lo que se ha estado nombrando tradicionalmente es primero un delegado del comité ejecutivo para la programación. Observador especial. Actualmente lo que se llamaba exactamente observador especial. Con el transcurrir del tiempo, estos observadores especiales se instruyó que no tenían la facultad de calificar a los árbitros. De tal suerte que no hay inspector para árbitros designado por el comité ejecutivo. Esa es una facultad privativa de la Comisión Nacional de Árbitros que nombra asesores para árbitros. Con mayor razón cuando desde el año anterior está vigente el reglamento de las comisiones de árbitros que dictó con el carácter de vinculante la FIFA y que está incorporada a nuestra legislación de acuerdo con las reformas que se dictaron las últimas reformas dictadas al Estatuto de la Federación. Ciertamente hay inspector, se puede designar inspector especial, porque inclusive de acuerdo con el artículo actualmente 19 del reglamento de la Comisión Disciplinaria, es uno de los medios de prueba. Pero definitivamente inspector para árbitro que designe el comité ejecutivo, yo particularmente, salvo mejor criterio vuestro, no comparto con esa solicitud, señor presidente. Bueno, en este caso, el inspector especial, sí. Observador especial es lo que llamamos nosotros. Que puede ir algún miembro del comité ejecutivo. Claro, mi pedido fue en base a lo que se me otorgó el año pasado. Si queda muy claro con la explicación del asesor jurídico, yo sé que se puede nombrar un inspector especial a buena hora, lo solicito. Doctor Romero Aguilar, observador especial. Muchísimas gracias. Continúo. Estamos al partido Liga de Quito Barcelona, comisario Antonio Revelo. Coronel Vargas. Los asesores técnicos, o sea, sí existen. Pero eso es un nombramiento que tiene la dirección de la Comisión de Árbitros. Cuando con el propósito de hacer un seguimiento de un árbitro en observación, le nombran a uno de sus miembros para que realice esa observación. El seguimiento. Pero es una atribución que la tiene la Comisión. No, el Comisión. No está claro eso, coronel. Abogado Santos. Para que no quede duda, señor presidente, un par de minutos más. El artículo 176 del reglamento, codificación 2013 del reglamento del comité ejecutivo, en su penúltimo inciso dice, leo textualmente si usted lo permite, solo los comisarios de juego designados en la forma establecida en este artículo podrán actuar en los respectivos partidos de fútbol. No obstante, el comité ejecutivo del fútbol profesional, cuando lo considere necesario o a petición de un afiliado, podrá designar como comisario de juego u observador especial a los miembros principales o alternos del directorio de la FED designados por el fútbol profesional o a los miembros de sus comisiones permanentes, los cuales no podrán evaluar la actuación de los árbitros. Esto deja ratifica el criterio que manifesté anteriormente, señor presidente. Gracias, abogado Santos. Continúo. Zona visitante General Sur, dirigentes Palco de Honor. Precios Palco 30, Tribuna 15, Preferencia 10. Transmite Gama TV. La reserva a las 9 horas, asesor Tomás Alarcón. Emelec Independiente José Terán está diferido. La reserva está diferida. También está diferido. No sé. Toma tú. Deportivo Cuenca Macará,
el viernes 5 de abril a las 19 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca, asesor Blasco Palomeque, comisario Wilson León, zona visitante General Norte, dirigentes Parco Central, mandado los precios. Ah, es que es gratis. Tiene razón. ¿Cuál es el precio del Parco? En la localidad de Parco, señor presidente, como es de conocimiento de la federación, están los socios del club, entonces son localidades numeradas. En ese caso, las personas podrán ingresar únicamente los socios que tienen la federación. Este partido es transmitido. Sí, este partido es transmitido por América TV. La reserva juega a las 16 horas 30, asesor Fabián Auquilla, Deportivo Quevedo, Liga de Loja. El domingo 7 de abril a las 16 horas en el estadio 7 de octubre de Quevedo, asesor Alonso Sánchez, comisario José Carrión, zona visitante General Sur, dirigente Parco Central. Precios: Parco 25, tribuna 15, General 8. Transmite Canal 1. La reserva a las 10 horas en el Estadio Municipal de Valencia, asesor Lindis Orobio. Manta Deportivo Quito, el domingo 7 de abril a las 13 horas 30 en el Estadio Jocay Manta, asesor Pedro Tenorio, comisario Jorge Vélez. Transmite TC Televisión. La reserva a las 15 horas 30, asesor Galo Gutiérrez. Serie A, 11ª fecha de la Copa Pilsen. Deportivo Quito Emelec, el domingo 14 de abril a las 12 horas en el estadio Atahualpa en Quito. Transmite Ecuatv. La reserva a las 12 horas en la casa de la selección en Quito. Independiente José Terán, Deportivo Quevedo, el sábado 13 de abril a las 17 horas en el estadio Rumiñahui de San Borquí. La reserva a las 14 horas 30, transmite Jama TV. U Católica frente a Deportivo Cuenca, sábado 13 de abril a las 12 horas en el estadio Atahualpa en Quito. La reserva a las 14 horas en la casa de la selección el día sábado 13 de abril. Barcelona Nacional. Puede jugar domingo o sábado de acuerdo a las alternativas indicadas hace un momento. La reserva juega sábado, domingo. Juega el domingo, pase lo que pase. La reserva el domingo a las 14 horas en la cancha Capito Chuchuca en la ciudad de Guayaquil. Macará Liga de Quito. El domingo. La reserva juega a las 12 horas en el secretario de domingo. ¿Perdón? 12 horas y. Nos queda Barcelona Nacional a las 12 horas. Macará Liga de Quito, el domingo 14 de abril a las 12 horas 45 en el estadio Bellavista de la ciudad de Ambato. Este transmite Canal 1. La reserva a las 10 horas. Liga de Loja Manta, el viernes 12 de abril a las 19 horas 45 en el estadio Reina del Cine de Loja. Transmite Ecuatv. No han puesto la programación para la reserva. Un dirigente Liga de Loja. Queda pendientes. Una pregunta, perdón. Sí. Es que si de acuerdo a la programación con los canales. El Barcelona Nacional, sea el sábado o el día domingo, es por TC. En cualquiera de los casos es a las 16:30. En cualquiera de los dos días. Transmite TC. Campeonato Nacional Sub-16 y Sub-16.